Bueno, inicia nuevamente el Auto Show y nos encontramos presente en el stand de Nissan con Juan Antonio López, quien es gerente de mercadeo para Nissan. Antes que nada, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. A ustedes, Mónica, muchas gracias por acompañarnos. Pues muy contentos de estar acá nuevamente en un Auto Show. Pues tal y como lo veníamos platicando, Nissan trae muchas sorpresas este año. A la gente que nos pueda venir a acompañar a Auto Show o a las agencias de Nissan acá en Guatemala, pues se pueden dar cuenta que tenemos muchos, muchos lanzamientos. De hecho, renovamos todo el line-up de Nissan. Podemos platicar individualmente de cada uno de los modelos, pero en resumen, tal vez este nuevo ADN de la marca se debe a la visión de nuestro CEO, Carlos Ghosn, y su plan 88, tener el 8% de market share mundial y una rentabilidad del 8% a nivel mundial. Dentro de su plan está pues, el lanzamiento de un modelo nuevo al mes desde que se lanzó el proyecto hasta el 2017. Bueno, acá vemos que tenemos muchos vehículos presentes, pero quiero que me cuentes un poquito acerca de cuáles son las estrellas de este Auto Show. Claro, estamos precisamente frente a una de ellas, nuestra X-Trail. X-Trail es un carro icónico de la marca. X-Trail es nuestra SUV con un motor 2.5, con una transmisión 4x4, con tres filas. Es una camioneta para 7 pasajeros, con un rediseño total. Tenemos también otra de las SUV más vendidas alrededor del mundo, que es nuestra Qashqai. Entonces también la tenemos a la disposición, la tenemos en dos versiones actualmente, en la versión Sense y la versión Advance. Hablando de sedanes, por ejemplo, está nuestro Nissan Versa o nuestro Nissan Sentra B17, que son dos de los nuevos lanzamientos de Nissan también. Motores 1600, 1800, muy eficientes, tecnología Pure Drive. Y hablando de hatchbacks, pues contamos con March, un carro que se conoce desde cuántos años aquí en Guatemala, ¿verdad? Y el nuevo Note también, que es un vehículo también muy ágil, con un motor 1600 centímetros cúbicos, cámara de retroceso, muy tecnológico. Y acá en el Parque de la Industria, estamos en el salón número 8 del Parque de la Industria. Aprovechen, este mes va a ser de muy buenos precios, tenemos los mejores precios del año. Tienen que venir a descubrir el nuevo vehículo que Nissan que van a tener que usar, ¿verdad? Bueno, ya lo saben, si por cualquier cosa no pueden venir al Auto Show, también puede ir a cualquiera de las agencias. Durante el mes de noviembre estarán todavía estas increíbles ofertas, así que aprovechémoslo. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias, Mónica, por todo el apoyo. Bueno, y les deseamos lo mejor en esta semana de Auto Show. Gracias. Seguimos en el Auto Show y estamos ubicados en el stand de Suzuki con David Osorio, quien es gerente de mercadeo para la marca Suzuki. Antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, me imagino que fue después de este gran despliegue y tenemos una gran exposición de vehículos, pero hay algunas estrellas por parte de la marca Suzuki que nos gustaría mencionar. Sí, es correcto. Nosotros traemos la nueva SUV S-Cross, la cual lanzamos hace 2 meses. Esperamos que la vengan a conocer. Tenemos una minivan, también recién acaba de ingresar, que nos gustaría que la vinieran a apreciar. Contamos con vehículos muy económicos, desde el Alto 800 hasta la Gran Vitara, el reconocidísimo Swift, el Swift Sedan, el Samurai. Realmente tenemos una variedad de vehículos para todos los segmentos y los invitamos a que los vengan a conocer. Bueno, en el Auto Show, ¿dónde están ubicados? Y también me gustaría que mencionáramos dónde están ubicadas algunas de sus agencias. Bueno, en el Auto Show estamos en el salón número 8 del Parque de la Industria. Nuestras agencias están en 20 Calle, Majadas, Plaza Automotriz y en Avenida La Castellana, 39-48, Zona 8. Bueno, hay muchas sorpresas, unos precios excelentes, pero quiero que le comentes a nuestros televidentes acerca de estas promociones y hasta cuándo van a estar. Sí, este año nosotros queremos darle las mejores facilidades a nuestros clientes, contamos con precios especiales durante todo el mes de octubre y noviembre. Posiblemente extendamos estas promociones hasta mientras duren existencias. Realmente es una gran oportunidad para que ustedes puedan adquirir un nuevo vehículo de una marca reconocida como lo es Suzuki.
Bueno, ya lo saben, amigos, si no tienen la oportunidad de venir al Auto Show, pueden visitar cualquiera de las agencias Suzuki, donde también podrán obtener estos increíbles precios. Muchísimas gracias, David, por haber estado el día de hoy con nosotros. Y ya saben, los invitamos para que vengan al Auto Show. Muchas gracias a ustedes. Bueno, por supuesto queríamos acercar al stand Isuzu por parte de Canella, porque ya está nuevamente presentándose el MUX. En esta ocasión, en este Auto Show 2014, es el vehículo primicia en este stand de Canella, un carro que también recientemente lo hemos probado en Panamá. Motorización 2.5 litros turbodiesel. Es un vehículo que cuenta con una excelente capacidad también para poder llevar pasajeros, ya que cuenta con la tercera fila. Eso nos da una capacidad de 7 ocupantes. Un carro que tiene la capacidad también para poder llevar un carretón, una lancha, para ir a descubrir y vivir todas sus aventuras que usted quiera en la ruta de Guatemala. Muy bien, aquí lo vemos mostrándose en este stand de Canella, el nuevo MUX. Vamos a acercarnos un poco para poder conocer más de lo que es el espacio. Pueden ver también las dimensiones de la camioneta. Si pueden ver esta silueta general, particularmente en las loderas, buscas simular a un animal a punto de atacar. Esto es algo que nos llamó mucho la atención, de cómo los diseñadores se inspiran a veces en diferentes elementos de la naturaleza. Y en este caso también se ha buscado esta línea. Es una línea muy agresiva que va de punta a punta y busca afilar lo que es el diseño en general, dándole un aspecto muy musculoso. Un carro de grandes proporciones, aquí vemos también la tercera fila, e inclusive es un vehículo de mucha altura. Ahora acompáñenme para conocer el nuevo D-Max, que ya por supuesto lo hemos presentado en Guatemala. Y antes que nada vamos a hablar con René. René, felicitaciones por el stand. Vemos nuevamente el MUX, ya aquí presentado oficialmente en el mercado guatemalteco. Un vehículo que pudimos probar en Panamá y nos sorprendió por sus capacidades de 4x4 y también de llevar a 7 pasajeros adentro de un habitáculo muy cómodo y muy bien equipado. Pues sí, aquí estamos ya recibiendo a todos y listos para recibir a todas las personas que quieran venir al Auto Show. Y como es costumbre en este tipo de eventos, tenemos promociones bien agresivas. No sé si ya te diste cuenta que arriba de algunos pickups tenemos unas motonetas, unas scooters. Eso es porque con cada pickup o con cada MUX que compren, nosotros les vamos a regalar una scooter. René, antes de terminar la entrevista, hemos visto una nueva campaña por parte de ustedes con el MUX, con el Pato Castillo, conociendo todo el interior del país. ¿Cómo fue que se dio esta campaña y por qué se escogió un piloto profesional como es el Pato Castillo? Nació esta idea de una aventura por Guate, ¿verdad? Donde llevar los vehículos hacia los lugares donde normalmente nosotros conducimos, donde la gente vive, conduce, ¿verdad? Vemos muchas veces que las campañas de comunicación que vienen del fabricante pues son en lugares donde uno no se identifica, porque bueno, paisajes muy bonitos, pero uno no se identifica porque no es acá. Y la idea de elegir un piloto profesional como el Pato, ¿verdad? Se subió a bordo al proyecto y a nosotros nos pareció muy bien, porque al final son vehículos costosos, ¿verdad? Entonces darlos en manos inexpertas y ponerlos en situaciones donde ves que pusimos situaciones donde remolcamos un vehículo que se queda varado, nos metimos a probar los 4x4, o sea, hicimos varias cosas, pues que con un piloto inexperto, pues el riesgo de que algo salga mal se eleva. Además que también es algo muy inspiracional también ver a una figura pública deportiva como el Pato, que nos invita a conocer el país. Y bueno, y esa es la otra, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Es alguien que lo conocen, ¿verdad? Es conocido en el medio. Muy bien, una campaña realmente muy creativa. Nuevamente felicitaciones, René, a ti y a todo tu equipo de mercadeo. Y bueno, ya lo sabe, acérquese a este stand Isuzu en este Auto Show 2014 y descubre muchas sorpresas y ya sabe, una promoción espectacular que usted no se puede perder. Muchas gracias, René. Gracias, Agus, nos vemos.
Bueno, pues nos encontramos aquí en el Auto Show 2014, aquí en el stand de Chevron en Jávola, Indelo. Estamos muy contentos de estar aquí después de haber ganado el campeonato nacional este año. La verdad es que el Fórmula se portó a la altura y muy contentos aquí de estar con esto, en este evento tan grande y tan bonito con estas lindas chicas. Y los esperamos a todos aquí en este Auto Show 2014, que está muy bonito.